A mi espalda está la ruta Los Temos Tres Esquinas de la comuna de Quirihue. Son 14 kilómetros que se encuentran en estas condiciones y hoy día hemos venido a dar una tremenda noticia a la comunidad de Quirihue, a su alcalde, a sus autoridades, que es que hemos licitado estos 14 kilómetros, un proyecto de más de 3.200 millones de pesos, 500 días durará el asfaltado del proceso, pero lo más importante es que es un camino que es solicitado por décadas. Bueno, en primer lugar quiero dar las gracias por este tema del camino, el sueño que se lo está haciendo realidad, de empavimentar, porque creo que en el verano es demasiado polvo y en el invierno es el barro. Por lo tanto, estamos tan contentos que por fin vamos a tener un camino como la gente. Como Junta de Vecinos de Chanco, demasiado importante esto porque es una letra que se está esperando desde hace mucho tiempo y agradecida, muy agradecida, feliz. Porque uno como dirigente se lleva los reclamos a veces buscando por ahí información y todo, pero la solución no la tenemos nosotros, viene desde más arriba, así que no, muy agradecida, feliz, mucha gente. Sobre todo ahora en este tiempo de verano, camino alternativo a la playa, así que muy transitado. La verdad es que muy contento porque este es un sueño anhelado por muchos años de los vecinos de acá, ¿cierto?, del sector. Los Temos, Talcahua, Chanco, y que viene a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Bueno, esto es una gran noticia para nuestra provincia, una gran noticia para Quirihue, porque son 14 kilómetros, más de 3.000 millones comprometidos en una pavimentación que no solamente entrega dignidad a los vecinos, en una pavimentación que no solamente viene a cumplir compromisos que no se cumplieron nunca. Aquí nuestro gobierno, el gobierno de nuestro presidente Gabriel Boric, no solamente compromete, sino que cumple. Y esta es la realidad, esta es la visión de que se cumple lo comprometido.